Estamos con Mariana Carvajal, nuestra especialista en temas de violencia de género, y hoy nos trae un tema que es realmente escalofriante, si se quiere. Cuando las grandes celebridades son acusadas de abuso sexual y algo pasa en los medios de prensa que se silencia la cuestión. ¿Cómo estás, Cari? Bienvenida, Mariana. ¿Cómo va? Sí, el tema sale a la luz en la semana pasada a partir de una carta que publica el hijo de Woody Allen, uno de los hijos de Woody Allen, Ronan Farrow, que es periodista de investigación de la cadena NBC, y publica una carta, un mea culpa, podríamos decir, en el The Hollywood Reporter, que había sacado el domingo anterior una entrevista a Woody Allen, donde no hacía ninguna mención a las denuncias que pesan sobre él de los abusos sexuales cometidos, o que lo denunció una de sus hijas, Dylan, en 1993, hechos que quedaron en el pasado, pero que son muy recientes porque ella en el año 2014 sacó una carta que logró vencer ese cerco de los medios de comunicación, del cual habla Ronan, porque lo que plantea es, critica el silencio de los grandes medios frente a las denuncias cuando hay celebridades denunciadas por abuso sexual, con muchas víctimas que hablan. En el caso, él menciona y hace su mea culpa cuando entrevistó al autor de una biografía de Bill Cosby, y entonces no le pregunta o le cuesta preguntar sobre las acusaciones que pesaban, porque en esa biografía no incluía ninguna mención. Más de 60 víctimas de Bill Cosby declararon que fueron abusadas por él. Sabes, Mariana, que cuando supe que venías con este tema, me puse como a recordar y a buscar otras celebridades que fueron acusadas de abusos sexuales, como por ejemplo Mike Tyson, que fue acusado de... Tiene una condena de violación. De violar a una Miss Mundo de 18 años. Y él estuvo preso por esto. Tuvo condena. ¿Pero qué pasó, por ejemplo, con Michael Jackson? Él también había tenido... Denuncias acuerdos extrajudiciales. Sexual. Muchas veces lo que sucede en el caso de la hija de Woody Allen, de Dylan, cuando se hace la denuncia, son hechos cometidos, ella relata, cuando tenía 5 años, y la denuncia la hace a los 7 años. En aquel momento, Mia Farrow consideró que seguir adelante con las denuncias, con el proceso penal, iba a afectarla. Era una niña, había relatado, como suele pasar muchas veces en estos casos, una y otra vez ante la justicia. Acá en la Argentina hemos implantado hace algunos años el sistema de la Cámara Gesell, claro, en la cual las niñas y los niños víctimas de delitos sexuales cuentan una sola vez, se supone, a veces no se cumple, pero una sola vez en ese ámbito, y eso es lo que después se vuelve a ver y a analizar y a validar. En este caso, lo que Ronan, el hijo periodista de Woody Allen, lo que plantea y hace el mea culpa en relación a que los medios han sido cómplices muchas veces con su silencio, sin darle voz a las víctimas, de esa dándoles impunidad. Y entonces justo esto sale en el momento en que Woody Allen estaba presentando en Cannes, en la alfombra roja, su última película, Café Society. Y lo que planteaba Ronan es, bueno, a ver, no le han preguntado, no le hacen preguntas sobre este tema, ¿no? ¿Y por qué entonces silenciamos a las víctimas y no nos hacemos cargo de este problema? Es una larga carta, extensa, interesante para plantear el tema y también qué nos pasa a nosotros como periodistas frente a estos hechos. Y me parecía lindo compartir con ustedes una experiencia en Entre Ríos, en un pueblito pequeño, Urdinarrain, que queda a unos 56 kilómetros de Gualeguaychú, que hace unos años tuvieron una situación en la cual salen a la luz, en realidad, los abusos cometidos por una persona, no era una celebridad, pero más o menos en el pueblo. En su pueblo, sí. Porque era el director de Cultura y Turismo, con mucha ascendencia, muy, lo que uno dice, prestigioso, reconocido en la comunidad, secretario del Colegio Nacional, del secundario, y jóvenes entre 25 y 30 años decidieron romper un silencio que habían guardado durante años de los abusos que habían sufrido muchos hijos de la clase media de ese pueblo. Y a partir de ese doloroso, de esa dolorosa experiencia, Urdinarrain da una lección, que es la que quiero compartir con ustedes. Estamos en comunicación con Norma Romero, que ella es mamá de una de las víctimas que declararon en el juicio que comenzó el año pasado contra este señor Javier Broggi. Está todavía abierto en la justicia, se calcula que abusó, dice la justicia, alrededor de 40 víctimas, todas ellas no han declarado, entre los años 1988 y 1995. Y a partir de esa experiencia crearon una organización, una ONG,
con los gurises no. Hola Norma, ¿cómo estás? Mariana Carvajal, acá Karina Mazzocco, te saludamos. Buenos días, Mariana, mucho gusto a las dos. Bueno, te quería aclarar en primer término que no soy la mamá de una de las víctimas, sino que soy la fui directora, directora del colegio donde trabajaba Broshi, ¿sí? Es cierto. Bueno, y contanos qué pasó a partir de ahí, de la experiencia que ustedes, bueno, les costó creer lo que pasaba y a partir de eso, ¿qué es lo que hicieron conociendo lo que había sucedido en la comunidad? Bueno, en ese momento las dos víctimas que deciden hablar, no pudimos denunciar porque los casos estaban prescritos según ley y empezamos a conformar un grupo de madres, amigas, vecinas que conocían a este personaje. Y conformamos la ONG, hoy es ONG con personería jurídica, con los gurises no. Allí, desde esa ONG, empezamos a trabajar en dar a conocer el abuso sexual infantil, que para nosotros era una cosa que pasaba en las grandes ciudades, no en un pueblo chico, y a concientizar a la población, a organizar charlas, poner en la agenda esta temática, hasta que en el 2013 estalló el escándalo, digamos así, por la publicación en Revista Análisis de Paraná, donde se dan el nombre de este personaje, nombre y apellido, y bueno, decidimos ahí hablar a la prensa, que le dio en este caso mucha importancia. Y el procurador general, en ese Amílcar García, ordena la investigación. Así que designa fiscales que después de un año de investigaciones, en el 2015, llevan a juicio en tribunales de Gualeguaychú a la causa Javier Broshi. Norma, contanos cómo cambió en la comunidad brevemente una vez que ustedes empezaron a hablar del tema. Como vos decías, pensaban que era algo alejado, que no pasaba y sin embargo las víctimas tenían que ver con las familias de ustedes, ¿no? Con sí, familias sí, que eran conocidas. Sí. Familias muy conocidas repercutió como suele pasar en que primero no creen, otros creen, en dos bandos, hasta que finalmente hicimos una campaña de pegando afiches, no al abuso infantil, con los gurises no, porque gurises les decimos a los niños sí, que están en Entre Ríos. A los chicos, claro. Sí. Y de esta manera empezamos a dar a conocer y bueno, es un escándalo para la ciudad, una conmoción. Norma. Este personaje se va de Urdina Rain y no sabíamos dónde estaba hasta que lo localizamos en la localidad de Villa Libertador San Martín, que es conocido como Puigari, donde hay un sanatorio muy conocido. Y hasta allí vamos con nuestros estandartes y demás, hasta que la justicia o la policía empieza a allanar las casas en busca de él, no lo pueden encontrar, es prófugo de la justicia, se ordena la no salida del país de este personaje. ¿Y ahora cuál es la situación, Norma, del señor Broshi? Mira, la situación en este momento es que nosotros llegamos a juicio en tribunales de Gualeguaychú en sí. el 2015 sí. por dos casos que no habían prescrito de acuerdo a la ley Piazza. Claro. ¿Sí? Allí somos citados para el juicio oral y público el 26 de octubre, las dos víctimas y 12 testigos. Debíamos declarar ese día, se nos había dicho que íbamos a estar hasta horas de la tardecita, porque al día siguiente se haría... Norma, sí. Norma, necesito que me digas en qué instancia están, porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo. Bueno, bien, el tema es que ahí el tribunal decide suspender el juicio al conocer el testimonio de una de las víctimas, desgarradoras
desgarradores testimonios. ¿Hoy Broggi está preso? Broggi no está preso. Sí. Está confinado en su casa. Sí. Porque estamos esperando en este momento que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos designe tres jueces para proseguir con este juicio que fue suspendido el 27 de octubre del año pasado. Norma, contá con este lugar para contarnos todo lo que va sucediendo con respecto a esta causa, ¿eh? Nos interesa mucho saber cómo va avanzando, así que te agradecemos muchísimo este contacto. Bueno, sí, muchísimas gracias, Mariana, por darme la oportunidad. A partir de esa ONG, acá en Paraná estamos trabajando también en otro grupo de mujeres en este tema, y hemos conformado lo que se llama Así Basta, Abuso Sexual Infantil Basta. Mañana tenemos una jornada muy importante que hemos denominado Mejor Hablar. Qué bueno, Norma, te agradecemos mucho por traer estos hechos y compartir esta experiencia a partir de hechos dolorosos, cómo se puede tomar una iniciativa y enfrentar y hablar, ¿no? Mejor hablar. Creo que esa es la síntesis de lo que nos trae la experiencia con los gurises, ¿no? Gracias, Norma. Gracias a ustedes. Vos sabés que Norma mencionaba la ley Piazza. ¿Qué, sí. ¿Qué fue la ley Piazza? Se aprobó hace unos años. Que planteó a partir de la iniciativa que tuvo el diseñador de modas, sí, que el delito de abuso sexual empezara a correr la prescripción desde los 18 años de la víctima, porque lo que sucede es que las víctimas hablan de grandes, claro, generalmente. ¿Por qué? Porque el abusador es de su entorno familiar en la mayoría de los casos y los mantiene amenazados. El año pasado se modificó esa ley y se planteó que empieza a correr la prescripción desde el momento en que habla la víctima. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces pasaba que llegaban a hablar tardíamente, como pasa en este caso de Broggi, donde la mayoría de las víctimas ocurrieron, había pasado ya el tiempo de prescripción. Entonces no tenía validez su testimonio para acusarlo, a pesar de que los hechos hayan sido ciertos, como se comprobó en esta comunidad. Pero bueno, los tiempos de la justicia son distintos que los tiempos psicológicos de las víctimas para poder poner en palabras tanto dolor. Me gusta la experiencia de Con los gurises no, porque plantea que es posible, ¿no? Uh-huh. Es posible sacar a la luz estos hechos, es posible cambiar y es posible generar conciencia sobre un delito tan doloroso y del cual a veces se habla poco y los medios a veces lo silenciamos. Gracias, Mariana. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Vamos a un corte. Enseguida seguimos con más Pura Vida Cada Día.